que este evento constituye un paso más hacia un nuevo modelo de consumo eficiente que viene impulsado desde las autoridades europeas y nacionales, y como entidad local, la ciudad autónoma pues cumple con su obligación de impulsar el cambio al que aspiramos para la lucha contra un problema que es un desafío para las administraciones y para la sociedad en su conjunto. Muchísimas gracias a las empresas. Hoy nos juntamos, aunamos fuerzas, ciudadanos, empresas y administración, y bueno, creemos que es la forma de dar el paso y crear un caldo de cultivo, el caldo de cultivo necesario para promover el cambio. Va a haber una caravana eficiente. ¿Qué buscamos con esa caravana eficiente? Los vehículos que vayan a probar la gente, los que tenemos allí en la zona de pruebas, van a salir a hacer una caravana por el centro de Ceuta. Salen desde el Parque Juan Carlos, creo que van hasta la Plaza de la Constitución, suben por la calle Real, que a pesar de ser peatonal, como vamos a estar escoltados por la Policía Municipal, pues vamos a poder tener acceso, y volvemos otra vez al Parque Juan Carlos. ¿Qué buscamos con eso? Promocionar el evento. A la gente le llama mucho la atención el ver circular una caravana de X vehículos eléctricos, en este caso tenemos hasta un máximo de 12, en silencio, ¿no? Llama mucho la atención ver de repente un montón de vehículos que no crean ruido, que no crean emisiones, y entonces buscamos que la gente pues descubra, oye, ¿qué es esto? Oye, vamos a acercarnos a ver qué hay ahí al menos, ¿no? Entonces esa es la finalidad de la caravana eficiente.